I truly believe that pro-life is so much more than a political movement. Yo verdaderamente creo de que Provida es más que un movimiento político. Pro-life is defending the word of God. Provida es defender la palabra de Dios. Amén. As Christians, we should be pro-life. Como cristianos, nosotros debemos de ser provida. Because of what God has said about us. Por lo que Dios ha dicho de nosotros. What he has done for us. Por lo que él ha hecho por nosotros. And because of what Jesus did on the cross for us. Y por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él dio su vida para que yo tuviera vida. He gave his life so that you could have your life. Él dio su vida para que tú tuvieras vida. Amén. He alone has the power and authority to give life. Solamente Dios tiene el poder para dar vida. And he alone has the power and authority to take it. Solo Dios tiene el poder de quitar la vida. Este año nuestros niños aprendieron that God created everyone unique, que Dios creó a cada uno de nosotros únicos, that God created each and every one of us with a purpose, que Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. They learned about how God takes his time to form us in our mother's womb. Ellos aprendieron cómo Dios toma su tiempo para formarnos en el vientre de nuestra madre. They learned how God takes every detail in every stage of development. Ellos aprendieron cómo Dios toma su tiempo y detalle en formarnos en el vientre de nuestra madre. Yo quiero esta foto. Durante todos los meses. Yes. And many of them also learned to defend life. Y muchos de ellos aprendieron cómo defender la vida. But parents, I urge you. Pero padres, yo los exhorto. To continue implementing the word of God at home. Que continúen implementando la palabra de Dios en sus hogares. So that when the world tries to confuse them, para que cuando el mundo trate de confundir a sus hijos, by saying that an unborn child has no worth, diciendo que un niño no nacido, un bebé no nacido, no tiene valor, and that's why it's okay to have an abortion, y que está bien por eso de tener un aborto, they will have the word of God, ellos van a tener la palabra de Dios, to help them defend life, para que puedan defender la vida. And they can also share the gospel with others. Y que puedan compartir el evangelio con otros. So without further ado, y con esto, we are going to start the pro-life presentation that we titled Unique from Day One. Vamos a comenzar la presentación de Pro Vida que este año es titulada Único desde el primer día. Jordan, how long does a baby live in his mommy's womb? 9 months and 280 days. Yay. Samuel, ¿quién ayuda al bebé a crecer? Dios ayuda al bebé a crecer. Él es el dador de vida. When God gives parents a baby, what do we call that? A gift from God. ¿Todas las personas son importantes para Dios? Sí. Elías, ¿y por qué las personas son importantes para Dios? Porque nosotros fuimos... Siempre equivoqué. En su imagen y maravillosamente hecho. Desde el primer día que comenzaste a vivir dentro del vientre de tu madre, cada detalle sobre ti se escribió en una célula.
¿Qué tan grande fuiste en ese primer día? Más chiquito de un grande sal. Wow. Did God know what color your hair, eyes, and skin would be? Yes, he also decided you're going to be a boy or a girl.